El Hospital Universitario La Fe de Valencia acaba de impartir el curso de cuidados centrados en el desarrollo y la familia, que tuvo que dejar en pausa por la pandemia. Surgió por una formación en este tema y con la necesidad de compartir los conocimientos con el resto de profesionales sanitarios del área. Vinieron enfermeras, TCAs de neonatos y de la UCI neonatal, luego las residentes de enfermería pediátrica que están en segundo rotando en nuestras unidades y dos estudiantes de enfermería. Y los temas, pues muy variados, desde los cuidados centrados en el desarrollo, el neurodesarrollo, la bioética, el tratamiento del dolor no farmacológico. Un tema muy importante que incluyó el curso fueron los cuidados paliativos y el final de la vida. Esta formación tiene la intención de mejorar unos cuidados en los que participan profesionales experimentados de un ámbito en el que se tienen en cuenta muchos factores para ofrecer un tratamiento no farmacológico del dolor. Incluye la lactancia materna, el control del ruido, de la luz. Intentamos en todo momento que estén confortables. También, por supuesto, la succión no nutritiva y la succión con... Les administramos también sacarosa, que es muy efectiva. Tenemos que intentar la mínima manipulación, aglutinar técnicas, extracción de sangre o administración de tratamientos para que al niño no se le moleste, no se le estrese tantas veces. Tienen un efecto sumatorio. Y, por supuesto, estas medidas no farmacológicas apoyan al tratamiento farmacológico, o bien disminuyéndolo un poco o potenciándolo. Los cuidados paliativos en neonatología tienen en cuenta una comunicación con los padres cercana, preservar la intimidad de la zona y de las que están destinadas exclusivamente a las despedidas, la entrega de la caja del recuerdo y otras acciones que lleva a cabo la enfermera. Tratamos los cuidados del bebé, los cuidados de la familia, los cuidados del entorno y de los profesionales. Tienen un carácter integral, que están aplicados por un equipo multidisciplinar, que se orientan tanto al bebé como a la familia y que están integrados con los tratamientos curativos en aquellas enfermedades que amenazan la vida del bebé y se aplican tanto si el bebé fallece como si sobrevive. Y el objetivo principal es aliviar el dolor y el sufrimiento psicológico, social y espiritual de la familia. Según cuentan estas profesionales, hay estudios que demuestran que se manipula a un bebé entre 100 y 120 veces al día. Enfermería actúa como barrera. Estos bebés normalmente nacen aquí, van a las unidades de cuidados intensivos y el principal apoyo, el principal referente es el equipo sanitario. Y muchas veces es enfermería, es quien está a pie de incubadora, somos pues el apoyo, el hombro. Las familias en ocasiones reciben malas noticias y tienen que enfrentarse a una toma de decisiones que consensúa con el equipo sanitario del que forma parte enfermería. El equipo sanitario decide normalmente en el contexto de la adecuación del esfuerzo hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico al bebé y se llega a un consenso con los papás. En el caso de que no se llegase porque hubiese conflictos morales o éticos, pues siempre tenemos o los mediadores, que podemos ser alguien del equipo sanitario, algún familiar, algún líder espiritual o incluso el comité de ética del hospital, que es un órgano consultivo. Y lo más importante es hacerles saber que el bebé no va a sufrir en ningún momento y que va a ser cuidado hasta el final por nosotros y por ellos mismos si así lo desean. Uno de los grandes retos de enfermería es la visibilización del duelo perinatal. El curso impartido en la FE también ha tratado este aspecto. Es súper importante estar formados en herramientas de comunicación efectiva porque saber lo que decir a una familia en estos momentos es fundamental. Hay frases que está demostrado que ayudan y frases que está demostrado que no ayudan y que no reconfortan. Yo creo que también la sociedad tiene que hacer visible ese dolor y aquí tenemos que apostar tanto profesionales como familias como las asociaciones que están vinculadas a este tema por hacerlo visible en nuestra sociedad. En la comunidad valenciana, de cada 1.000 niños nacidos, mueren 2,16 antes de los 27 días. La formación enfermera es un pilar básico para el cuidado del bebé y de la familia en todas las dimensiones, así como en el duelo perinatal. También son las enfermeras las que cuidan de las propias compañeras enfermeras.